Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Celedonio Sugilio y le estaré hablando de Word. Word nos sirve para muchísimas cosas, prácticamente para todo lo que no sé escribir el texto con formato por defecto. Dicho formato es bastante simple y casi siempre necesitamos modificar para personalizarlo a nuestro gusto. Una de las principales ventajas de utilizar Word es que es un programa que suele estar presente en todos los ordenadores y también es bastante simple de utilizar. Por ejemplo, el usuario va a escribir un texto. Luego elige el tamaño que él quiere. En este caso, lo vamos a poner en 18. Luego elegimos la letra específica. En este caso, voy a poner Arial. También puedes resaltar el texto en negrita, cursiva o subrayado, pero en este caso lo voy a dejar en negrita. Otros beneficios de utilizar Word es que permite insertar imágenes. En este caso vamos a buscar una imagen. Le damos a guardar como, la voy a guardar en el escritorio, la guardamos, luego le damos a copiar, entonces ya verán cómo saldrá mi imagen aquí. También permita que agreguemos fotos y todo tipo de gráfico que permitan completar la información del texto. Por ejemplo, se puede crear gráfico de torta o gráficos de barra para demostrar estadística y porcentaje de manera clara y fácil. Una de las ventajas de Word es que lo vuelve un programa súper provechoso. Es de corrector ortográfico. Aquí les voy a poner un ejemplo. Voy a escribir comunicación. Y él mismo pone su acento donde lo lleva. Word es un programa súper provechoso. Dicha herramienta permite ver si el usuario ha cometido algún error cuando está escribiendo la gramática o la síntesis. Así que les recomiendo que utilicen Word, esta provechosa herramienta. Con él usted puede hacer un proyecto con sus alumnos, le puede poner trabajos para que sus alumnos lo hagan ahí, que lo hagan con el tipo de letra que ellos necesiten. Pueden pegar imágenes, pueden hacer gráficos. Word es una poderosa herramienta y les recomiendo que todos la utilicen. Muchas gracias.